En esta edición de Mejor Berizo, revivimos la jornada de cierre de la 42ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Compartimos la elección de la Embajadora Provincial del Inmigrante y el tradicional desfile de clausura que se desarrolló sobre Avenida Montevideo.
مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله عاشق المجروح وجوا الروح الله الله وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت عشان سمعونا de la 42ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Está hecho con todo el amor del mundo, cada colectividad, cada trabajo, cada persona que nos está acompañando. Gracias a ustedes porque son parte de nuestra fiesta. Así que espero que lo disfruten muchísimo, muchísimo como nosotros. Gracias. Queridas familias de la ciudad de Berisso, como hace 42 años, nos reunimos todos los que pertenecemos a este querido pueblo para homenajear a aquellos que han venido a esta tierra a hacerla más grande aún todavía. Desde Juan y Luis Berisso, que vinieron acá con el sueño del trabajo, fundamentalmente del trabajo. Y a partir de allí comienza esa historia, 1871. Y empezaron a llegar a lo largo de los años hombres y mujeres que provenían de distintos lugares del mundo. Y llegaron a esta tierra, a la Argentina. Y de la Argentina, otro rincón que amamos profundamente, llamado Berisso. Ese rincón que recibió a tantos hombres, mujeres, que vinieron a hacer una nueva vida, un nuevo proyecto de vida. No dejando atrás el dolor, sino resignificando ese dolor. Y poniendo los pies sobre esta tierra, construyeron un nuevo proyecto de vida. Pero después llegaron también las nuevas olas inmigratorias de nuestros hermanos latinoamericanos. Y hoy por primera vez, la embajadora cultural representa a la querida República del Perú, que respetamos desde hace tanto tiempo. Y muy especialmente porque fue uno de los primeros pueblos que acompañaron a la Argentina en la guerra de Malvinas, así que nuestro homenaje también al pueblo peruano por aquel gesto histórico de haber acompañado a nuestro país en ese reclamo legítimo de recuperar las Islas Malvinas. Y como dice el himno a Berisso, somos
todos hermanos sin importar el origen. Peruanos, bolivianos, paraguayos, italianos, rusos, españoles, griegos, todos ellos vinieron acá a poner lo mejor de su historia, de sus familias, para hacer grande a esta patria. A ellos nuestro honor, nuestro homenaje permanente. Bueno, permiso otorgado, este autorizado. Adelante. Thank you.
Thank you.
este sentimiento tan grande. La verdad que lo que voy a decir de acá en más sale del corazón. Sinceramente, hace un año atrás hice este escenario representando a mi país. Como dijo Gerardo, yo vine a los 2 años junto a mis papás y a mi hermano mayor. A Berizo conocimos personas de la colectividad albanesa que nos ayudaron muchísimo a hoy poder estar viviendo en Berizo como lo hacemos. La verdad que fue un honor haber representado a la fiesta de Provincial del Inmigrante, a todas sus colectividades. Lo más importante que me llevó hoy de acá fue el cariño inmenso que recibí de parte de todos ustedes, el apoyo incondicional de mis amigos, de mi colectividad, de mi familia. La verdad que espero haber cumplido con todas las expectativas. Espero que esta fiesta siga manteniéndose en pie por muchísimo tiempo más, que nunca se termine, que nunca dejemos de representar a nuestros inmigrantes, a nuestros ancestros, a aquellos que dejaron una historia marcada en esta ciudad y que hicieron de la cultura. Muchísimas gracias a todos. Vamos en busca de la mejor compañera. Se notaron entre ellas. Mejor compañera. Pertenece a la colectividad griega. Segunda vice embajadora. Pertenece a la colectividad. A la colectividad. Porque como dije ayer, yo pienso en Berizo, en mis abuelos, en todo lo que significa esta fiesta. Y veía a mis compañeros, a mi familia, a todos ayer acá en la carpa. Y yo con eso yo ya estaba totalmente satisfecha, estaba feliz y me llena de amor todo lo que significa esta fiesta. Aparte de todo lo que fue la preparación previa del baile, de los trajes. Sí, tal cual. Fui ayudándome de mis papás, de mi hermana, de mis amigos de la colectividad. Entre todos me fueron ayudando y gracias a ellos logré todo lo que hice. Entonces fue un trayecto muy lindo que viví, me encantó. Bueno, aparte no solamente representando a tu colectividad, que lo haces de muy chica, sino ahora también representando a tu ciudad, Berizo. Sí, la verdad que es increíble. Una crece acá viendo la fiesta, viendo las colectividades,
viendo todo crecer y es hermoso poder estar representándolos y espero hacerlo de la mejor manera porque voy a dar todo lo mejor de mí. Me imagino la emoción de ser la vice embajadora primero, que es la fiesta provincial del inmigrante. Sí, la verdad es una alegría enorme porque uno está ahí en ese momento de nerviosismo y no sabe qué va a pasar, pero uno está representando en todo lo que pueda su colectividad siempre y esto es otra oportunidad más para seguir representando, así que la verdad estoy completamente feliz. Me imagino la emoción del momento y recordar todos los preparativos también que lleva ese día. Y sí, cuando me nombraron me di vuelta a abrazar a mi compañero pensando en todo lo que pasamos para llegar ahí, poder dar lo mejor en el baile y en las pasadas. Y sí, y todo el tema del vestuario, el tema del maquillaje, toda la gente está alrededor de uno para esta noche hacer lo mejor que se puede. Y ahora no solamente representando a tu colectividad, sino también a la ciudad de Berisso. Sí, por supuesto, es un honor, yo a la ciudad de Berisso la amo. Soy nacida acá, por supuesto, así que es una alegría enorme poder representarla a todos los lugares que vayamos. Siendo finalmente elegida como la primera embajadora provincial del inmigrante. Sí, la verdad, mucha emoción de mi parte, porque siendo la primera embajadora y sudamericana y teniendo el segundo año mi país en esta festividad, la verdad es un orgullo para mí como persona y ahora estar representando a todos ustedes. Bueno, ayer hablabas un poco, ¿no?, de lo que es tu historia, de tu relación con este país, Perú, tan querido. Sí, la verdad que agradezco a la fiesta de colectividades por coger a mi país. Sí, mi historia acá en Argentina fue a los 3 añitos que me trajeron. Mi mamá me trajo a los 3 años aquí para darme un futuro mejor, ¿no? Como toda madre, luchadora. Y la verdad que Argentina me recibió muy bien. Me dio muchas amistades, me dio alegrías, así como tristezas, amores y muchos estudios. Porque la verdad que creo que uno si sigue estudiando, si sigue con sus metas propias de cada uno, creo que puede lograr mucho en la vida y más que todo una satisfacción propia. Y ahora, como bien decías, también representando a la ciudad de Berisso en lo que es esta fiesta. Sí, la verdad que no solo estoy representando a un país, sino a todos ustedes como colectividades. Quisiera agradecer a todas las colectividades que están acá. Agradecer a mis compañeras porque la verdad en selectas personas cada una representando a su colectividad y gracias a los jurados que vieron en mí, ¿no?, para poder llevar en alto este cetro, esta banda y nada, muy feliz, muy feliz.